Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El colmo de la vergüenza. En una de las jugadas más descaradas de su régimen, Daniel Ortega, el dictador de Nicaragua, se atreve a recibir la antorcha de la paz y la libertad centroamericana, como si su gobierno no fuera el mismo que encierra y silencia a quienes alzan la voz en su contra. En medio de un país sumido en la represión y la censura, Ortega aboga por la unidad centroamericana, clamando por una sola nación, bajo un ideal que parece más bien sacado de una fantasía de poder autoritario que de un verdadero espíritu de integración. Qué ironía que hable de paz y libertad quien ha convertido a Nicaragua en un campo de violaciones a los derechos humanos. Con su discurso en la Avenida de Bolívar a Chávez, Ortega trató de pintarse como un héroe de la región, hablando de la unidad latinoamericana, mientras sus esbirros continúan asfixiando a la oposición y acallando cualquier intento de protesta. Abrazado a la retórica bolivariana, el dictador intenta reescribir la historia, invocando la integración como si los nicaragüenses no vivieran bajo el yugo de su dictadura desde 2007. Y claro, qué conveniente mencionar a Venezuela como ejemplo de resistencia. Otro país, igualmente devastado por un régimen totalitario. Mientras la antorcha de la libertad recorre Nicaragua, Ortega se mantiene firme en su trinchera de poder, asegurando que no retrocederá por mucho que nos provoquen. Un mensaje claro para quienes aún se atreven a desafiarlo. Ortega pide unir esfuerzos, cuando lo que realmente busca es consolidar su puño de hierro sobre un pueblo que anhela verdadera libertad, no las migajas que deja caer su gobierno. Este acto no es más que otro circo montado por el régimen, donde 13.000 estudiantes portarán la antorcha, ajenos al hecho de que la verdadera libertad en Nicaragua está en manos de una dictadura que ha enterrado los ideales de independencia y justicia que alguna vez se celebraron. Ortega y la antorcha de la paz, que insulto a los nicaragüenses que han sufrido su represión. El cinismo del régimen Ortega Murillo no tiene límites. El pasado 5 de septiembre, la dictadura sandinista desterró a 135 presos políticos a Guatemala en lo que parece una macabra jugada de distracción, mientras sigue pisoteando los derechos humanos de los nicaragüenses, y ni siquiera tienen la decencia de publicar la lista oficial. Los reos de conciencia fueron enviados al exilio bajo la sombra de la noche, mientras el gobierno se mantiene en su espiral de silencio y secretismo, ocultando los nombres de quienes fueron brutalmente arrebatados de su tierra. Y qué casualidad, justo una semana después, Daniel Ortega reaparece públicamente para recibir, en un despliegue hipócrita sin precedentes, la antorcha de la paz y la libertad. ¿Libertad? ¿Para quién? En un país donde cada día se suman más presos políticos y se violan todos los derechos fundamentales, Ortega se atreve a pronunciar esas palabras vacías, mientras continúa despojando de su nacionalidad a los excarcelados y confiscando sus bienes como si de criminales se tratase. El destierro masivo a Guatemala es la quinta operación de este tipo desde febrero de 2023, pero esta vez, el dictador ni siquiera tuvo el descaro de presentar una lista oficial de los desterrados, como lo hizo en otras ocasiones. Ni siquiera Rosario Murillo, su inseparable y rimbombante vocera, ha mencionado palabra alguna sobre este asunto, como si su silencio pudiese ocultar las atrocidades cometidas. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas ha logrado identificar a 132 de los 135 excarcelados. Pero el hecho de que el régimen oculte la lista completa solo deja más dudas sobre las personas que aún siguen siendo víctimas de este régimen represivo. Mientras, los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala se lavan las manos, diciendo que la divulgación de los nombres corresponde a Nicaragua, como si no supieran de la naturaleza abusiva de este régimen. A Ortega no le importa el sufrimiento de las familias de estos presos políticos, a quienes despoja de su nacionalidad y bienes, como si eso fuese suficiente para borrar sus huellas. Con más de 36 presos políticos aún en las mazmorras de la dictadura y otros en arresto domiciliario, este es un recordatorio escalofriante de que bajo el régimen Ortega Murillo, la libertad es solo una fachada más de su dictadura criminal.
En su más reciente espectáculo, durante el recibimiento de la Antorcha de la Libertad, Ortega tuvo la osadía de culpar a los imperios de la separación de Centroamérica, como si los verdaderos opresores no estuvieran en su propio país, donde él y su esposa Rosario Murillo mantienen a la nación sometida bajo un puño de hierro. Ortega pintó una fantasía de unidad centroamericana rota por los imperialistas, mientras ignora convenientemente que el verdadero enemigo de la libertad y la democracia en Nicaragua no es otro que su propio régimen. En un discurso cargado de retórica vacía, el dictador habló del sistema de integración centroamericana, SICA, como un paso importante hacia la unificación. Pero, ¿quién puede creerle cuando ni siquiera ha podido imponer a su candidato, Baldrak Janske, como secretario general del SICA, enfrentando la resistencia de los demás países de la región? Al final, Janske terminó con el premio de consuelo de la Cancillería nicaragüense, demostrando el aislamiento regional que enfrenta Ortega debido a su tiranía. Y, como era de esperarse, Ortega no perdió la oportunidad de señalar a los imperios egoístas, que, según él, concentran la riqueza en pocas manos y orquestan golpes de Estado, como el que menciona contra su camarada, el fallecido Hugo Chávez. Mientras acusa a los imperios de dividir a Centroamérica, Ortega continúa silenciando a la oposición, controlando los medios y utilizando su maquinaria de propaganda para sostenerse en el poder. Y, por supuesto, su silencio ensordecedor sobre los excarcelados políticos desnacionalizados deja claro que no le interesa ni la justicia ni los derechos humanos, sino solo mantener su trono manchado de sangre. En su desesperado intento por aferrarse al poder, Ortega sigue usando las mismas viejas excusas, culpando a fuerzas externas por los problemas que él mismo ha creado. Qué irónico que hable de unidad y libertad mientras su propio país sigue en la oscuridad de la represión y el destierro forzado. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cruzado una nueva línea de represión. Con las recientes reformas a la ley de ciberdelitos, hasta un simple me gusta en redes sociales puede llevar a la cárcel a los nicaragüenses. Así es, la dictadura ha encontrado una nueva forma de amordazar al pueblo: criminalizar la interacción digital. Imagina que un like en una publicación incómoda para el gobierno podría significar una sentencia tras las rejas. Bajo la excusa de controlar los ciberdelitos, Ortega y Murillo han dado rienda suelta a un nivel de discrecionalidad tan amplio que cualquier comentario o reacción que no les guste puede ser castigado. Esta ley, creada en 2020 para sofocar la libertad de expresión, ahora amplía su alcance para abarcar todas las redes sociales y aplicaciones, permitiendo que el régimen pueda vigilar cada interacción, y no solo a los que están dentro de Nicaragua, sino también a aquellos que, en el exilio, han seguido denunciando los abusos de esta dictadura. Según los expertos, el régimen no tiene límites. Activistas, periodistas y nicaragüenses comunes que se atrevan a alzar la voz, incluso desde fuera del país, ahora se ven amenazados por este aparato represivo. La defensora de derechos humanos, Aide Castillo, lo tiene claro. Esta reforma es un reflejo del miedo que Ortega y Murillo le tienen a su propio pueblo. La dictadura ya no cuenta con el respaldo ni la confianza de los nicaragüenses, por lo que ha optado por imponer una censura total. Quieren controlar hasta los pensamientos, sofocando cualquier signo de resistencia que aparezca en las redes. El experto Gonzalo Carrión también lo dice sin rodeos. Esta ley violatoria de los derechos humanos solo busca legalizar los abusos de poder que ya se venían cometiendo. Y es que no es nuevo que la policía orteguista secuestre computadoras, celulares y espíe a los ciudadanos. Ahora, con esta reforma, pretenden dar una apariencia de legalidad a su tiranía digital. El objetivo de estas reformas es claro: sembrar el miedo y paralizar la labor de denuncia, especialmente la que se realiza desde el exilio. Pero Ortega y Murillo olvidan que la conciencia de un pueblo no puede ser encarcelada con likes y comentarios. La resistencia nicaragüense sigue más viva que nunca, y ni el control más férreo sobre las redes sociales podrá silenciar el grito de libertad que resuena en cada rincón del país. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.